Saludos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. Nuevas noticias de la NASA. El hubble de la NASA encuentra vapor de agua en la atmósfera de un pequeño exoplaneta. Los astrónomos utilizaron el telescopio espacial Hubble de la NASA para observar el exoplaneta más pequeño hasta la fecha con vapor de agua detectado en su atmósfera. Este planeta, GJ9827d, aproximadamente el doble del tamaño de la Tierra, podría ser un ejemplo clave de planetas con atmósferas ricas en agua en nuestra galaxia. Este descubrimiento representa un avance significativo en nuestra comprensión de los mundos más allá de nuestro sistema solar. Aunque aún no está claro si la atmósfera del planeta está compuesta principalmente de agua o si es una mezcla con hidrógeno, este hallazgo sugiere la posibilidad de mundos similares a la Tierra en otros sistemas estelares. El equipo de investigación, liderado por científicos de la Universidad de Montreal y el Instituto Max Planck de Astronomía, señala la importancia de este descubrimiento para comprender la diversidad de atmósferas en planetas rocosos y para investigaciones futuras sobre exoplanetas. El programa Hubble observó el planeta durante 11 tránsitos a lo largo de 3 años, utilizando su capacidad para analizar la luz de las estrellas filtrada a través de la atmósfera del planeta para detectar moléculas de agua. Estos hallazgos abren la puerta a futuras observaciones con el telescopio espacial James Webb de la NASA, que podría proporcionar más información sobre la composición atmosférica del planeta. GJ9827d, descubierto por el telescopio espacial Kepler de la NASA en 2017, orbita alrededor de una estrella enana roja cada 6.2 días, a una distancia de 97 años luz de la Tierra en la constelación de Piscis. Este descubrimiento destaca el papel crucial del telescopio espacial Hubble en la exploración de exoplanetas y la cooperación internacional en la investigación astronómica. Continuando con otras noticias de la NASA en este 2024, un nuevo estudio podría explicar la ausencia de exoplanetas entre las supertierras y los subneptunos. Un reciente estudio podría arrojar luz sobre la ausencia de exoplanetas que se encuentran entre las supertierras y los subneptunos. Los científicos han descubierto que algunos de estos planetas están perdiendo sus atmósferas y reduciendo su tamaño. Utilizando datos del telescopio espacial Kepler de la NASA, sugieren que los núcleos de estos planetas podrían estar empujando sus atmósferas hacia afuera. Esta pérdida de atmósfera podría explicar la brecha en tamaños observada entre estos tipos de planetas. Se barajan dos posibles mecanismos: la pérdida de masa impulsada por el núcleo y la fotoevaporación. El estudio respalda la primera teoría. Al observar cúmulos estelares específicos, los científicos encontraron que la mayoría de las estrellas aún tienen subneptunos en órbita, lo que sugiere que la fotoevaporación no ha ocurrido en esos sistemas. Esto sugiere que la pérdida de masa impulsada por el núcleo es la causa principal de la reducción de atmósfera en estos planetas. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para entender completamente este fenómeno. Para finalizar con las nuevas noticias de la NASA en este año 2024, nuevo descubrimiento en el espacio. Los científicos han encontrado evidencia de una colisión cósmica masiva. Observaron una estrella similar al Sol y notaron un cambio repentino en su brillo. Después de investigar más a fondo, descubrieron que una nube gigante de gas y polvo fue la responsable. Esto se debe probablemente a una colisión entre dos exoplanetas, que fundió completamente los planetas y dejó un núcleo fundido rodeado de escombros. Este fenómeno fue detectado utilizando datos de la misión WISE de la NASA. El telescopio espacial James Webb de la NASA podría proporcionar más información sobre este fascinante evento en el futuro. Y sin más que mencionar, desde Más Allá del Trabajo Social, nos vemos en el siguiente vídeo. We'll be right back.